Buenos días y bienvenidos a otro programa más aquí en Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética, y el día de hoy les trajimos un tema que les va a fascinar, es la alimentación infantil o la alimentación para escolares, todos los mitos y verdades que tienen que saber para que sus niños estén bien nutridos. Así que vamos a comenzar hoy día con una nota antes de presentar a nuestra super invitada. Alimentación. Escoge cereales integrales, ya que estos ayudan a mantener la sensación de saciedad por un tiempo prolongado y aportan energía a su alimentación. Puedes añadir a su lonchera una proteína baja en grasa, como el pollo desmenuzado, jamón bajo en grasa o también queso fresco. Las frutas y vegetales son una buena opción para la lonchera, ya que son fáciles de llevar, tienen un sabor muy agradable para los niños y no requieren de mucha preparación. Si envías a tus hijos fruta, no te olvides de variarla entre días y semanas. Los niños pueden perder el gusto a ciertas frutas si las ven en sus loncheras todos los días. Aspectos a tener en cuenta en la preparación de la lonchera. La adecuada higiene es un aspecto que no debe descuidarse en el momento de alistar y preparar los alimentos. Se debe comenzar con el lavado de las manos, de las frutas y de la lonchera. Además, es conveniente utilizar agua hervida para preparar los jugos y envolver cuidadosamente los sándwiches y las frutas para evitar su descomposición. Bueno, aquí estamos de vuelta después de esta nota que estaba muy completa, súper interesante, pero que vamos a complementar al 100% con nuestra invitada. Ella es mi colega y amiga, la licenciada Lourdes Gabriela Fariño. Ella es licenciada en nutrición, dietética y estética, graduada aquí en nuestra alma mater, la Universidad Católica. Nutricionista en el Centro Estético, Centro de Terapia, perdón, Física, Kinesio Vitality. Nutricionista en el Servicio de Salud Trébol Verde. Ella es asesora nutricional en pérdida de peso, ganancia de masa muscular, asesora nutricional en el embarazo y lactancia, además de, bueno, su larguísimo currículum aquí como estudiante. Ella fue además una alumna excepcional, ella fue becada, ella fue una alumna realmente brillante, fue profesora nuestra inclusive, ella fue realmente una persona referente para nosotras nutricionistas. Así que, y Gaby, qué gusto tenerte hoy día como invitada en el programa. Gracias, Susy, es un gusto estar aquí. Es un gusto, agradezco mucho la invitación y poder compartir con los televidentes. Sí, la verdad es que todo uno estaba que nos preguntaba por ese tema. Esta es la, pareciera la parte 2 del tema de las loncheras, pero no es exactamente igual, porque esta va a ser alimentación, digamos, dentro de casa, como las mamitas, como en el caso tuyo que eres mamita ya de 2, o como en el caso de muchas personas que de pronto no somos mamitas todavía, pero nos interesa guiar bien a nuestros infantes, a nuestros niños, a nuestros escolares, qué es lo que tienen que comer, qué es lo que no tienen que comer. Gaby, ¿cuál es la importancia real de la alimentación sana en el escolar? Bueno, es fundamental, o sea, es primordial. ¿Por qué? Porque dentro de la alimentación de los niños hay una gran cantidad de mitos, hay gran cantidad de consejos, realmente muchos bien intencionados, ¿no? Son costumbres, parte de nuestra cultura ecuatoriana, costumbres, consejos de la abuelita, que vienen desde muy edades tempranas. Pero lo que sí estamos cada vez más seguros los nutricionistas, por todos los estudios, toda la evidencia científica que tenemos, es que es importante y es en la infancia temprana donde se forman los hábitos de vida, los hábitos saludables, deporte, el deporte que le inculcamos al niño, la alimentación, cómo lo alimentamos al niño, lo que va a influir en el resto de su vida ya como adulto. Nosotros hace un momento justo conversábamos cuando todavía estábamos en off. Qué importante lo que tú dijiste ahorita, esto de ser ejemplo para nuestros niños. Si yo estoy tomándome de repente un super helado repleto de chocolate, qué rico, pero no. Y le digo al niño, no, tú te comes la manzana. Eso no va a funcionar. Por supuesto. Eso no va a ir muy lejos. Sí, como te decía, bueno, incluso como soy madre, los niños, sobre todo los niños pequeños, no hacen lo que les dices realmente. O sea, tú le puedes decir, le dejas el plato, te comes tus vegetales. Pero los niños más se guían por el ejemplo, se guían por lo que ven. Realmente en todos los aspectos de la crianza, pero en la parte de la alimentación sí es fundamental como padres
ser un ejemplo de nuestros niños en la alimentación si queremos inculcar buenos hábitos saludables. Ahora, tampoco se trata de vivir en un régimen militar, por así decirlo, que el niño no disfrute de los dulces de una fiesta, sino que todo en equilibrio. Así es. Porque no podemos, exacto, son niños y ellos necesitan una alimentación nutritiva, de calidad, pero sin vivir restringiéndose de cosas normales en la infancia, que creo que todos alguna vez lo tuvimos, pero sabemos que tampoco pueden ser alimentos o preparaciones que se pueden consumir a diario. ¿Cómo podríamos definir para las mamitas que están en casa y que están tomando notas? Yo les he dicho, cada programa aquí tienen que tomar nota, que nuestras invitadas nos dan siempre unos datos muy exactos, muy puntuales. ¿Cómo definirías una alimentación sana en un escolar? ¿Qué tiene que tener o qué factores o qué atributos tiene que tener? Bueno, una alimentación sana para un escolar debe ser completa. O sea, un niño está en toda una fase de desarrollo, crecimiento, sus órganos, todas sus células cerebrales, todo su cuerpo está en fase de crecimiento, necesita las herramientas, por así decirlo, los bloques para construir su cuerpo y llegar a las diferentes etapas de crecimiento rápido con los nutrientes necesarios para sostener esa etapa. Ya, sea la alimentación que sea, siempre considero que debe ser adecuada, debe ser en las preparaciones. Muchas veces en los niños tenemos fases en que tienen mejor apetito, hay otras fases en las que el apetito suele disminuir. Si están enfermos, no van a comer de la misma manera que estando sanos. Si es un niño más escolarizado y está haciendo deporte o está haciendo algún tipo de actividad extracurricular en las tardes, necesitará un mejor aporte. Entonces debe ser adaptada a la edad escolar, adaptada a las necesidades, el requerimiento de ese momento, de esa edad en la que está cursando el niño, y sobre todo siempre buscando que sea adaptada al paladar del niño. Yo sé que por lo general, y es algo que siempre veo en consulta y lo veo con mis propios hijos, los vegetales suele ser un tema un poco caótico para la mamá, que el niño coma vegetales. Pero no solo se trata de buscar una sola manera en la que el niño coma el vegetal, sino buscar alternativas, buscar cómo incluir los vegetales dentro de su alimentación y que nuestro niño, nuestra niña, poco a poco vaya comprendiendo que son parte de su alimentación diaria y las vaya aceptando como tal. Y ese es un tema que ahorita tocaste, que lo vamos a pasar en el segundo bloque a las preguntas, porque perfecto, el tema de los vegetales es un tema, sí, Gaby, que es difícil manejarlo para todas las mamitas, y entonces ahí viene la pelea, bueno, crema, ensalada, sopa, jugo, extracto, no, claro, se los doy. Entonces, bueno, ya poco a poco vamos a ir resolviendo esas dudas también. Perfecto. ¿A partir de qué edad, hasta qué edad se considera que el niño es un escolar como tal? Bueno, hay diferentes pautas para tratarlo, pero por ejemplo, una vez que el niño empieza la edad escolar, aproximadamente ahorita, estamos desde los 3 años, la etapa de la primera infancia, la etapa escolar llega hasta los 17 años, porque él está en una etapa de crecimiento y está escolarizado. La primera etapa vendría a ser hasta aproximadamente los 11 años. Ya. El niño está en una primaria y de ahí viene la etapa de la pubertad de adolescencia, pero sigue siendo un escolar. Ahora sí, lo que acabas de decir es importantísimo. Hay como fases distintas. A veces hay papitos que dicen en consulta, seguro te ha pasado también, que te dicen, bueno, es que les doy a mi niño que tiene 3 años de edad y al que tiene 10 las mismas porciones, pero es que uno se queda con hambre y quiere comer más y no le doy. Por supuesto. O sea, ¿cómo es posible? Claro, las porciones, las guías dietéticas nos dan porciones explícitas, nos dan porciones, cantidades que deben ser en cada niño, en cada etapa escolar. Ahora, esto siempre va de la mano del apetito del niño. Ya, hay niños en etapa escolar, de etapa 4 o 5 años, que tienen muy buen apetito y quizás repitan la porción de la que le estamos dando. Hay niños que ya totalmente aumenta la porción a los 10 años, 11 años, estamos en una fase de rápido crecimiento, rápido desarrollo, en el que los tejidos del niño le van a pedir energía, y más si hace actividad física, que su apetito va a ser mucho más aumentado. Entonces, las porciones siempre vamos a tener que equilibrarlas, no son estrictas una porción, okay, la taza, la media taza, la cucharada, como en los adultos. Ya en los niños se trabaja mucho más en función del apetito. Ya. Ahora en la nota veíamos también la forma del platito, que es el platito que siempre utilizamos como guía para enseñarles a los niños. Como nutricionista, ¿consideras que existe algún nutriente del platito o algún macro que deberíamos quitar, disminuir, aumentar en la etapa escolar de los niños? Bueno, no tanto como quitar, disminuir, sino siempre equilibrarlo. Porque también me he encontrado con niños con grados, que ahora lo sabemos, con niños con grados de obesidad.
obesidad infantil. Son niños los gorditos sanos, que les o que si mi niño desde bebés, que si mi niño está gordito está bien. Si mi bebé está más rosadito, gordito, los bracitos bien gorditos, está bien. Normalmente, generalmente esto no es así. No nos podemos llevar por la regla de que el gordito sano es un niño bien alimentado. Podemos encontrarnos con un niño gordito, un niño con obesidad, desnutrido, porque tiene algún grado de desnutrición. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos disminuir? Los azúcares simples. Okay. Muchas veces también me he encontrado con niños hipersuplementados, por así decirlo, una palabra. ¿Qué significa hipersuplementados? Son niños que comen bien, pero la mamita necesita que le demos el suplemento adicional de X nombre para que coma un poquito más. Los niños les realizan una mezcla de carbohidratos a lo largo del día que el niño no requiere. Muchas veces es un niño que no hace deporte, que todavía no está en una etapa de realizar deporte. Pero no, que te tienes que tomar tu jarrito con tantas onzas de tal cosa. Y muchas veces la mamita incluso acude a consulta con el pediatra que quiere que le dé ese suplemento. Entonces son niños que ya comen bien y aparte les damos el suplemento. Entonces son calorías extras que el niño no necesita. Y ahí viene el problema del sobrepeso, el problema de la obesidad. Aparte que son niños en ocasiones, no come bien, pero sí come mucha comida fuera de casa. Come productos procesados, muy altos en azúcares, muy altos en grasas, en sodio. Pero le damos el suplemento y ya con eso lo complementamos. Entonces ahí vamos creando desbalance. Y como lo decía al inicio, en la infancia temprana es donde se inculcan los hábitos, donde se inculca el paladar. A todo niño, eso es una regla, a todo niño le va a llamar la atención lo dulce. O sea, lleva a un niño a una fiesta que no coma algo dulce, es difícil. O sea, el dulce, incluso el azúcar que la industria alimentaria usa para los productos, desde chiquititos, adictos, poco a poco, con ese afán. Incluso encontramos azúcares desde las papillas, de los 6 meses de edad. Ya, vamos a hacer una pausa en este momento, pero vamos a regresar en el siguiente bloque con las preguntas y respuestas que ustedes quieren saber a los mitos más difíciles de responder. Recuerden, búsquenos en las redes si tienen dudas. Aquí tenemos a la licenciada Gaby Fariño. Aprovechen, por favor, no se vayan y estén atentos. ¡Yay! Ahora sí, vamos con el primer mito que tenemos para hoy día, alimentación en el escolar. Mito número 1, a ver si lo ponemos en pantalla ahorita para que lo puedan ver. Mito número 1. Con que tome leche el niño puede comer lo que sea el resto del día. Mito, realidad. Bueno, esa es una creencia con la que me he topado frecuentemente. Bueno, hablamos de leche, hablamos de fórmulas. Realmente, de acuerdo a las guías dietéticas, el niño hasta el año de vida necesita su aporte por parte de la leche materna. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses comienza el periodo de lactación, en la que le estamos presentando al bebé, le estamos presentando los alimentos, el grupo de alimentos variados, y estamos probando cómo ingresárselos en la alimentación para que a partir del año él tenga una alimentación completa. Ahora, a partir del año, él ya debe tener una alimentación completa de acuerdo a las cantidades que él necesita, y la cantidad de leche, la frecuencia de tomas ya va disminuyendo. Okay. Ahora, muchas veces por desconocimiento o por falta de educación en las mamitas,
de saber cómo alimentarnos o por creer que hacemos lo mejor, porque yo creo fielmente que toda madre busca el bienestar de su bebé. Entonces buscamos la fórmula, o buscamos la leche y con eso el resto del día puede comer. Sin embargo, eso no es así, porque de todas maneras ya el niño a partir del año tiene un requerimiento un poco más elevado, tiene un requerimiento calórico más necesario, que no solamente lo puede aportar la leche, ya sea la leche de vaca, ya sea la leche de fórmula o el tipo de bebida que le den al niño, porque también en esto entran las coladas. Ok, le damos la coladita de máchica, la coladita de harina de trigo, harina de maíz, diferentes, de quinoa incluso que ahora hay. Harina de banano, harina de pinol, soya, tapioca. Todo. Le damos la tetita y se toma 3 tetitas, pero es que el bebé no me come. Ok, ahí sí necesitamos un poquito de apoyo de quien esté cuidando al niño, porque yo comprendo que las madres trabajan. También de quien esté a cargo del cuidado del niño, ya sea la abuelita, ya sea la tía, ya sea la asistente doméstica o en el hogar. O sea, tenemos que estar un poco pendientes de que el niño no solamente puede estar con las coladas, con las fórmulas, con las leches, sino que ya él tiene que comer los alimentos tal cual se le ha ido presentando en la fase de lactación. Ok, y ahorita cuando tú mencionabas el tema de los tipos de leches, por ejemplo, cuando hablan, ahorita se trata mucho la suplementación con leche de cabra. Se habla mucho de leche de cabra por la similitud con la leche materna. ¿Cuál es tu recomendación? O sea, ¿recomiendas realmente incluirla como parte de la alimentación de los niños o no es necesaria? Bueno, no la veo, yo no veo siempre, no me gusta decir algo, no es necesario, no le des. Siempre es una alternativa. Yeah. Una alternativa para trabajar. Es muy, muy cierto que la leche de cabra tiene muchas propiedades nutricionales. Ayuda mucho con los niños con intolerancia a la lactosa. Ah, ok. Es muy nutritiva también. Es muy nutritiva. Ahora hay tantos productos de base de leche de cabra, yogur, queso, la leche mismo. Entonces, sí es una alternativa que la mamita ha buscado. Incluso a algunas mamitas les sale más conveniente o tienen mayor accesibilidad a la leche de cabra. La pueden utilizar siempre y cuando sea utilizada en las cantidades necesarias y no que sea solamente la base de la alimentación del niño, porque por más nutritiva que sea, la alimentación del niño tiene que ser completa y entregándole los nutrientes necesarios. Perfecto. Vamos con el segundo mito, que es una pregunta que nos hacen hasta en redes. Te la han preguntado a ti también 100 veces. Yo lo he leído. El azúcar provoca hiperactividad en los niños. Por lo tanto, hay que evitarla por completo. ¿Mito o realidad? Justo tocamos un poquito ese tema por encima. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, es una realidad. O sea, la cantidad de azúcar a la que nuestros niños en la actualidad están expuestos es bárbaro. O sea, encontramos azúcar en todo. Como te decía en un momento, las papillas, la manera... O sea, yo sé que todas las mamás buscamos algún momento que se nos simplifique la vida. O sea, llega un momento en que todo es caótico, nada sale como lo planeaste, incluso, y la alimentación también puede ser así. Ya, yo sé, los tiempos son totalmente diferentes a los de nuestras madres, a los de nuestras abuelitas, son otras épocas. Pero, por ejemplo, veo... la alimentación, comenzamos con las papillitas, comenzamos con las coladitas, comenzamos con productos procesados. Todo producto procesado va a tener su cantidad de azúcar, porque incluso es un medio de conservación del producto. Ya es un medio también de mejorar el sabor, porque sabemos que la industria alimentaria tiene que crear un producto que sea agradable a las masas. Que sea aceptado. Que sea aceptado, que sea un sabor que dure, que no se descomponga con el tiempo. Y que obviamente lo sigan comprando. Entonces, en la gran cantidad de marcas, de papillas, de complementos nutricionales para bebés en la etapa de lactación, encontramos cantidad de azúcar. Y azúcares refinados, azúcares añadidos, no propios del alimento, sino azúcares añadidos. Entonces, estamos exponiendo a bebés de 6 meses a azúcares desde tempranas edades. Entonces, el paladar del niño, que es lo que siempre le digo a mis pacientes, a mis mamitas, cuando necesitan asesoría. El niño en la edad de los 6 meses, él no conoce de sabores. O sea, para él, la comidita que le dan no es que está insípida, no es que está sin sal, sin azúcar. No, el niño está probando el sabor real de los alimentos. Él no se queja de que no sabe a nada, porque él no conoce. Pero si ya lo estamos exponiendo a este tipo de productos, el niño ya va creando, y el azúcar es adictiva. O sea, eso lo tenemos muy claro. El azúcar crea una adicción y necesitamos ese sabor, el paladar se acostumbra a eso. Entonces,
obviamente en los niños, no solamente hiperactividad, también tenemos las caries, gran cantidad de caries producen. ¿Por qué? Porque la boca se llena de cantidades de azúcar, el pH de la boca baja, se pone ácido y proliferan la cantidad de bacterias que producen caries y dañan las mucosas molares en los niños. Si tú le pudieras decir a una mamita una recomendación, digamos en cucharadas, lo máximo que le puedes dar a tu escolar de unos 4 o 5 añitos al día es tanto, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, mi recomendación siempre será lo menos posible, lo menos posible. O sea, por ejemplo, evitemos llenarlos de juguitos, así sean juguitos naturales. No les pongamos azúcar añadida, porque el azúcar, la fruta tiene su propio dulce. Ya, yo sé que siempre lo azucaramos, pero siempre la cantidad de azúcar tiene que ser lo menos posible. Y evitar todo lo que son procesados, porque enviemos en la lonchera escolar agua. Porque todo lo que son los juguitos, los concentrados, realmente lo que está concentrado es el azúcar. Entonces, eso de ahí causa adicción. Siempre lo menos posible. Realmente el niño no necesita una cantidad como que necesaria de azúcares añadidos. Perfecto. Entonces, tomen nota, mamitas. Verán, la licenciada nos acaba de explicar, no hace falta contabilizar cucharadas de azúcar en la dieta de un niño. De hecho, hay que evitarlo lo que más podamos. Vamos con el tercer mito. Este mito les va a encantar. Mito número 3, los niños gorditos están bien alimentados. Creo que ya lo topamos hace un rato. Justito, pero bueno, lo habíamos topado hace un rato. Sí, siempre un niño, bueno, tiene su atención con su pediatra. El pediatra es el que lo va a ver mediante la curva de crecimiento, la curva de peso, si está bien para el peso, para la talla, el peso para la edad, la talla para la edad, son parámetros de evaluación en un niño. Nosotros como nutricionistas también tenemos conocimiento de estas tablas de crecimiento. Ahora, sí es verdad que se tiene esa creencia que el gordito, si el bebé está gordito, está bien nutrido. Y muchas veces se desesperan las mamitas por ahí, me dicen, no, mi hijo está flaquito, yo lo veo flaquito. O hay periodos incluso de rápido crecimiento en que el niño se adelgaza. A lo largo del crecimiento del niño, el niño no tiene el mismo peso todo el tiempo. Por ejemplo, si ha pasado una enfermedad, va a bajar un poquito de peso. No va a tener el mismo apetito, obviamente si ha tenido algún problema estomacal, intestinal, va a perder peso, no va a tener el mismo apetito. Entonces, claro, estamos preocupadas en que tiene que estar gordito. No, muchas veces esto es un error porque solamente nos preocupamos en que engorde, pero no nos preocupamos en que la alimentación que reciba sea de calidad. Y buscamos suplementar y buscamos dar el suplemento de aquí porque vi que en la propaganda... Exceso de azúcar, vi que la propaganda del suplemento de acá, y muchas veces estos suplementos también traen azúcar. Uh-huh. Adicional a la dieta que el tía tiene, y entonces estamos creando un grado de sobrepeso u obesidad en estos niños. Terrible. Quedó clarísimo. Mamitas, no está bien, el niño más gordito no está mejor que el niño que está con un peso normal, y eso lo determina el pediatra y la licenciada de nutrición. Vamos con el cuarto mito. Mito número 4, hablando de las frutas y de los jugos. El jugo de frutas es necesario para los escolares. Esa palabra, necesario. ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, es un mito. Y hay que tener mucho cuidado con esta palabra necesario. Porque incluso hasta en las publicidades, en la televisión nos venden la palabra necesario, esencial, vital. Uh-huh. Realmente lo que son frutas se deben consumir al natural. Siempre lo recomiendo a mis mamitas. Porque si, por ejemplo, no digo con esto que tomar un jugo de vez en cuando esté mal. Tomar jugo no está mal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a la semana tú dirías a una mamita, dale jugo máximo tanto a la semana? ¿Cuál sería, digamos, el tope? Podría ser unas 3 veces. O sea, el problema con el jugo, por ejemplo, si lo preparamos y le enviamos al niño a la escuela, el problema es que el jugo, las vitaminas, son tan sensibles a la exposición al medio ambiente, al momento que la preparamos en la licuadora y está en contacto con la parte metálica, se disminuye. Entonces realmente lo que estamos mandando es un concentrado de fructosa en este caso, y sus propiedades se han perdido. Así es. Se han perdido en su gran mayoría. Entonces el niño no está aprovechando lo realmente nutritivo de la fruta, claro, todos que los tiene beneficios. Todos los beneficios que le puede dar la fruta, y por eso tenemos niños que no comen fruta, son muy reacios a tomar fruta y le hacemos el jugo. Ahora, yo sé que también hay niños que no quieren comer frutas, por eso es la importancia desde la edad temprana, desde el momento de la lactación, presentar la fruta al niño y tener en el hogar a disponibilidad del niño la fruta. ¿Por qué? Porque si en la refrigeradora lo que encontramos son azúcares simples, cereales azucarados, leches saborizadas, el empaque de jugo concentrado,
eso es lo que está al alcance del niño. Niños pequeños no tienen para salir a comprar a la tienda o van a ir al supermercado. No puede el niño tener esas elecciones. Él escoge lo que ve. Lo que hay. Entonces, si queremos que nuestro niño coma frutas, tenemos que tenerlas dentro de la casa, dentro del hogar, a su alcance, para que él pueda ver que eso es parte de los hábitos saludables de su hogar, de su entorno. Entonces, los juguitos, o sea, pueden ser consumidos de vez en cuando, con frecuencia. No es que es malo tomar jugo, pero que quede claro que es mucho más beneficioso comer la fruta al natural. Claro. Y miren este tip que nos dio ahorita la licenciada Lourdes Gabriela Fariño. Nos acaba de decir que esté al alcance de sus niños. No van a poner las frutas encima del refri. Póngalas en una mesa chiquita para que también él diga, ay, qué rico, una frutillita, una manzana, un guineo, y se lo coman. Tomen nota. Yo siempre les digo, tomen nota. Vamos con este mito. Vamos, mito número 5. El escolar debe tomar de 8 a 10 vasos de agua diarios, al igual que el adulto. ¿Mito, realidad? Bueno, esto va a depender mucho. O sea, un niño, evidentemente, está claro que su composición corporal es diferente a la del adulto. Y sobre todo en los bebés, ellos son mucho más cantidad de agua que nosotros. Por eso la deshidratación en un bebé es muy peligrosa. Siempre que tenemos bebés con diarrea, con fiebre, hay que estarlos constantemente hidratando. Ahora, quizás de 8 a 10 vasos al día para un niño es mucho. O sea, no porque sea peligroso, porque bueno, tampoco estarlos hiperhidratando, ¿no? Pero tampoco se lo va a tomar. Ya, ahora sí también es importante enseñar al niño a tomar agua, porque hay niños también que no toman agua. No tiene tampoco, como les decía también, tampoco está disponible el agua. El agua está en la percha más grande de la cocina. Y los juguitos más alta. Están abajo, en la refri. Exacto, imagínate. Siempre tratar de que esté al alcance de ellos y estar pendientes de que estén tomando agua. Sobre todo, ¿en qué momento sí debemos estar pendientes? Cuando están haciendo deporte, un deporte que requiera gran desgaste físico, estén bajo excesiva cantidad de sol, en la playa, mantenerlos hidratados, mantener un aporte hidratado. Y va a variar mucho, o sea, puede ser de 4 a 6 vasos al día, y las tomas van a variar porque puede ser más frecuente, que ellos estén pidiendo agua cada rato, sobre todo si están en una gran cantidad de calor, y en nuestro medio es casi frecuente. Entonces, vigilar eso, no es que es una regla específica, pero sí ir monitoreando que esté hidratado. Perfecto. Bueno, entonces ya escucharon, 4 o 6 vasitos a un niño pequeño, el niño igual no va a alcanzar a tomar 8 o 10 vasos, no lo forcen. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver continuamos con más preguntas y respuestas que ustedes quieren saber. No se olviden de contactarnos también si tienen dudas al 222-1618. Pueden escribirnos por redes también en Instagram como @vivamejortv. Pregúntenos, háganle la duda y vuelvan con nosotros pronto. Bienvenidos al tercer bloque de su programa Viva Mejor. Hoy ya estamos conversando sobre la alimentación del escolar con mi querida colega, la licenciada Lourdes Gabriela Fariño. Vamos ahorita a entrar justamente a las preguntas de este tema, que son preguntas que justo nos han hecho mucho las mamitas ahora poco y son preguntas muy frecuentes. Gaby, cuéntanos algo. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando un niño no quiere comer? ¿Qué problema? Bueno, sí, puede ser muy caótico. Puede ser un dolor de cabeza para nosotras las madres. Bueno, en lo personal, siempre recomiendo, aunque es tan difícil, paciencia, primero que todo. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de imponerle una comida al niño, podemos crear una mala relación con la comida. O sea, el niño ve que el momento de la comida es un momento estresante, es un momento de que la mamá se pone brava, de que incluso hay castigo físico, de que, o sea, es un caos para él. Entonces va a llegar el momento que para él, a la hora de comer, en lugar de ser un momento placentero, un momento de disfrutar, va a ser un caos.
Entonces, okay, le llena de estrés y crea una mala relación con la comida. Ahora, siempre es verdad que nosotros preparamos la comida en nuestra casa de acuerdo a los gustos de la familia y eso también se le presenta al niño, dependiendo también de la edad. Estamos hablando de niños más pequeños en los que por lo general hay estos problemas y es en donde se comienza a trabajar. Pero siempre tratemos de buscar alternativas a la alimentación que queremos presentar. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para que las mamitas de pronto incentiven al niño a comer? Eso sería lo maravilloso, que él se siente solito y ya, qué rico, y se le empieza a comer frente a ti. ¿Qué podríamos hacer para que eso más o menos llegue a pasar? Claro, primero, como le digo, no tratar de conocer el apetito del niño. Siempre va a haber momentos en el día en el que él tenga más apetito, o él o ella. Va a haber momentos en que se sienta no quiera comer, no tenga hambre en ese momento, y a veces solito busca comer. Solito busca, o sea, no tiene, dice que no quiere comer, pero va a la refrigeradora y comienza a buscar. Entonces siempre es importante estar atenta a esos momentos, porque yo con los niños, y es algo que he aprendido también como madre, no todo va a salir como esperamos. O sea, no podemos esperar que se comporten como adultos. Ok, la hora de comer es la hora de comer y te sientas a comer con todos. Hay que ir enseñándole. Y por ejemplo, tratar de buscar las preparaciones que más le gusten. Preparaciones siempre y cuando que estamos hablando de alimentos. No estamos hablando de que, no come la comida, pero le doy la leche saborizada. Le doy el juguito concentrado y ya con eso. O le doy la tetita. Claro, y ya. No, porque no le estamos enseñando. Simplemente estamos suprimiendo y no está. Tenemos que buscar alternativas. Por ejemplo, no le gusta el pescado pongo un ejemplo, ¿no? En pescado en ceviche, pero por ejemplo si le hago como deditos de pescado, quizás en harina de maíz sabrosa, en harina de maíz, si los rico, come, capaz que se lo come. Claro, los mamá ve, y niño. los ve más apetecibles. Por ejemplo, los vegetales, okay, le hice el brócoli de vapor como hice para toda la familia, pero él no los come, él no los va a comer así, no los quiere ni ver. Pero en una crema bien preparada, evitando que el vegetal se cocine porque una vez que el vegetal se cocina mucho pierde muchas propiedades, yeah, evitando sobrecocinar el vegetal, en una crema sí la tolera. O quizás en unos huevitos revueltos, picaditos chiquitos, porque okay, si vi el brócoli tan grande quizás no lo va a comer. O también otra alternativa, por ejemplo, gratinar los vegetales. Oh, okay. Poder utilizar un poquito de queso, podemos ponerle encima una salsita de queso, hacer que la comida sea un momento más ameno, o sea que buscando alternativas, sobre todo cuando son pequeños, porque cuando son grandes ya les podemos explicar por qué es necesario que queremos que coman ciertos alimentos, trabajar con ellos cantidades que por lo menos coman, estoy hablando de niños de 8, 9, 10 años, con lo que ya se puede entablar una conversación más grande, pero en niños pequeños de 3, 4, 5 años es un poco más complejo, sí. Y sobre todo el ejemplo en casa. Si estamos en la mesa familiar y ve que papá, mamá no consumen vegetales, pero él están forzando a consumir vegetales, porque la mamá sabe que debe consumir, pero ella no los come, lógicamente el niño no lo va a querer comer. Ok. Vamos a la siguiente nota. Después de esa pregunta tan interesantemente respondida por mi colega, quiero que vean esta nota sobre loncheras escolares que les va a ayudar muchísimo también a despejar algunas dudas. Lonchera saludable. La lonchera escolar es un complemento de la alimentación diaria de un niño o de un adolescente y esta no reemplaza a otras comidas como el desayuno o el almuerzo. Aportan a sus actividades diarias, en su crecimiento y también a mantener un peso adecuado para su edad. Para crear una lonchera atractiva y nutritiva no es necesario ser un experto en comida. Enlista los alimentos de la lonchera para asegurar que estarás brindando a tu niño los nutrientes que necesita. Esta debe tener una proteína, un lácteo, una fruta o verdura y agua. Elabora una lista de los alimentos que le gustan a tu niño por cada grupo de alimentos. Así podrás elaborar su lonchera con mayor facilidad. Recuerda que una lonchera debe ser variada y permite que tu imaginación vuele. De esta manera, los niños aprenderán a comer de todo y disfrutarán con más gusto de su refrigerio. Una buena hidratación. La mejor bebida que puedes brindar a tus hijos es el agua. Los niños normalmente no se sienten deshidratados hasta que tienen sed. Es por eso que el agua es un elemento esencial en su lonchera.
Además de esta, puedes incluir un lácteo como parte de su refrigerio. Esto ayudará a que tus hijos obtengan nutrientes importantes como el calcio, vitamina D y proteínas. Qué nota más interesante y más completa. Así que ya saben, para las loncheritas, ya tienen una idea de qué pueden mandar, más o menos cómo pueden combinar los alimentos. Tenemos una pregunta que nos acaban de hacer en redes. Vamos a ver si la podemos poner para poder responderla con mi querida colega. Consulta, ¿los huevos de codorniz son más saludables que los huevos de gallina? Los huevos normales han puesto, huevos de gallina. Me imagino. nutricionalmente hablando, tienen aspectos, nutrientes similares. Yo los recomiendo el consumo, no es que uno es más beneficioso que el otro. Es verdad que, por ejemplo, el huevo de gallina, por así decirlo, criollo, los huevos de gallo y gallina, que le llaman. Le dicen el orgánico. El orgánico, obviamente, nos vamos a asegurar de que tiene un proceso de formación mucho más completo que quizás los huevos de incubadora, es verdad. Pero los huevos de codorniz tienen sus raíces en la porción, ya, porque, por ejemplo, como son tan pequeñitos, necesitaríamos para un niño, quizás en la loncherita, si les quieren enviar, serían aproximadamente unos 5 o 6 huevitos para llegar a un aporte adecuado, porque también son base de proteína, tienen en su yema DHA. Entonces, como una alternativa al huevo de gallina, sí podría ser, incluso puede ser parte de la lonchera escolar o parte de un snack en la media tarde o parte del desayuno. Sí los pueden incluir. Pero como competencia tampoco. O sea, los dos, como tú dices, son una alternativa. Sí, no es que compiten realmente. Realmente uno entre otro. Ya. Esperamos haber respondido la duda de nuestro querido televidente que está pendiente de esta respuesta, porque vamos a responder otras preguntas más. Recuerden que si quieren hacernos más consultas, lo pueden hacer a través de las redes también. Búsquenos en Instagram como @vivamejortv. Una consulta que tienen muchas mamitas. ¿Es correcto servirle más en el plato al niño si se quedó con hambre? Bueno, tiene que ver con lo que mencionaba antes del apetito. Como hay periodos de rápido crecimiento en los infantes, en los niños, en que el niño va a tener un poco más apetito. Hay que saber controlar la porción. Pero, por ejemplo, si es un niño ya en etapa escolar, sí puede que, o sea, él necesite un poquito más de aporte y diga, mamá, tengo más hambre. Entonces, sería correcto trabajar con ese apetito y brindarle un poco más de comida. ¿Por qué? Porque en la etapa escolar ya hay mucha más demanda física, demanda intelectual, necesita, su cerebro necesita nutrientes para seguir trabajando de manera adecuada. El cerebro es uno de los mayores consumidores de carbohidratos, de glucosa, y la carga intelectual del niño ahora en la etapa escolar, en la escuelita, le pide ese requerimiento. Entonces, si realmente, si es algo controlado, si es algo que el niño pide un poquito más, sí estaría de acuerdo. Un poquito más, sí. Muy bien. ¿Todo niño necesita suplemento de hierro y vitaminas? Bueno, esto va de acuerdo a los valores bioquímicos que tengamos en niño. Es por eso la importancia de que el niño acuda al pediatra a sus controles pediátricos. Yo sé que muchas veces no los llevamos a la nutricionista, pero sí es importante. Igual el pediatra envía su perfil, sus exámenes de laboratorio necesarios, irlos monitoreando. Ya, o sea, no es correcto tampoco comprar el hierro que está de moda, la pastilla, la vitamina que compró mi vecina, démosela porque eso toma el bebé que tiene la misma edad. Tiene que ser un pediatra, el profesional, el que realmente determine. Sí, o sea, siempre, por ejemplo, están los multivitamínicos que salen en la televisión, que ofrecen al niño el multivitamínico tal, que tiene tales vitaminas, el complejo B y todo. Si hay una adecuada nutrición del niño, Eso lo aporta la alimentación del niño, los alimentos que él consuma. Ahora, si por algún motivo la alimentación del niño es deficiente o ha pasado por algún cuadro de enfermedad, sí sería necesario un aporte de suplemento. Pero esto lo determina también el pediatra. El pediatra es de acuerdo a las edades, él, y de acuerdo a los valores bioquímicos, sabe si el niño va a necesitar hierro o va a necesitar vitaminas. Porque realmente, en el caso de las vitaminas, si no las necesita el niño, las expulsa en la orina y es prácticamente despreciable. Por gusto.
Tenemos que hacer un corte en este momento, Gaby, pero al regreso vamos a hacer la última pregunta que se nos ha quedado pendiente y es necesario realmente hacerla para nuestras mamitas que están viendo este programa el día de hoy. Perfecto. Así que vamos a un corte comercial, regresamos pronto. ¿Sabías que? Lo importante a la hora de organizar la lonchera es ofrecer al niño una variedad de alimentos balanceados que estén bien presentados, de tal forma que sean agradables y los disfrute al comer. De esta manera, podrán adquirir buenos hábitos alimenticios que les servirán durante toda la vida. Balanceados y agradables a la hora de comer. ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto bloque de su programa Viva Mejor. Estamos ya conversando, hemos conversado del tema alimentación en el escolar con nuestra querida invitada, la licenciada Lourdes Gabriela Fariño. Nos quedó una pregunta pendiente, Gaby, que yo creo que es necesario realmente hacerla. Cuando hablamos de escolares, ¿qué problemas o complicaciones podría conllevar una alimentación vegana en el infante? Esto más que nada relacionado con ese artículo que estábamos conversando, que hubo ahora poco, este caso en Bélgica, donde se reportaron niños veganos que tuvieron complicaciones. Ok, sí creo que lo revisé contigo y bueno, la Asociación de Nutricionistas y Dietistas Americanos, los máximos organismos de nutrición a nivel mundial, ellos establecen que una dieta vegana puede ser llevada a cabo con éxito en diferentes etapas de la vida, ya sean niños, ya sean etapa escolar, infantes, mujeres embarazadas, adultos, deportistas. Pero una dieta vegana, como bien lo sabemos, una dieta vegana en la que se excluye proteína animal. Y estamos hablando de una fuente importante de nutrientes, específicamente hablando de niños. Perdón que te interrumpa, Gaby. Entonces, para aclarar, una dieta vegana no es igual que una dieta vegetariana. No es igual. En una dieta vegetariana, dependiendo de la dieta vegetariana, pueden haber ciertos productos de origen animal. En una dieta vegana, excluimos totalmente los alimentos de origen animal. Entonces, es por ello la importancia de la correcta suplementación. Ahora, El veganismo no solamente estamos hablando de una dieta, sino es todo un estilo de vida. Entonces, ahora con las redes sociales y los influencers y todos estos movimientos que hay, también vemos muchas personas que no realmente siguen un estilo de vida vegano, sino una moda vegana. Y cuando estamos hablando de alimentación, no nos podemos basar en una moda, porque estamos hablando de que hay que eliminar un grupo importante de nutrientes que debe estar presente en la alimentación de un niño. Y si no lo hacemos de la manera correcta, y si no llevamos un seguimiento adecuado, como monitoreo del crecimiento y la ganancia de peso del niño, valores bioquímicos periódicamente para saber cómo está, porque toda alimentación influye en nuestros valores bioquímicos. Entonces, en un niño con mucha más razón. Entonces, tenemos que estar monitoreando adecuadamente para saber que no hay ningún proceso de desnutrición, no hay ningún proceso de retraso en el crecimiento en el niño. Entonces, la dieta vegana en niños debe ser bien planeada y debe ir de la mano con un nutricionista especializado en veganismo. Perfecto. Entonces, mamitas, por favor, esta pregunta teníamos que tocar y responderla, porque es algo que nos han comentado mucho en consulta también. El veganismo es un estilo de vida, ojo, no es una moda, es un estilo de vida y hay que llevarlo de la mano de un profesional. Para ir más o menos concluyendo un poco con nuestros televidentes el video de Gaby, ¿qué recomendación final tú le darías a las mamitas para que ellas, digamos, de lo que tomaron nota hoy, resalten y lo pongan en práctica desde hoy mismo con sus escolares?
Bueno, mi recomendación siempre es que, mamitas, yo sé que todas buscamos lo mejor para nuestros niños, lo mejor para nuestros hijos, que crezcan saludables. Y en eso la alimentación es básica. Los índices, la gran prevalencia de obesidad infantil que hay ahora en nuestros medios, incluso niños con ya problemas de glucosa, que edad de adolescentes presentan problemas de hiperglicemias, problemas ya de resistencia a la insulina, tiene su raíz en la primera infancia, en los hábitos que hayamos inculcado en ellos. Como madres, yo sé que queremos lo mejor, denle a la alimentación la importancia que merece. Crear buenos hábitos en nuestros niños. No hablo de comer perfecto, ni tampoco imponer un régimen militar de que nuestro hijo debe comer de tal manera, a tal hora, en tal momento, sino hacer la alimentación un estilo de vida saludable, parte del entorno familiar, porque como les decía, los niños siguen mucho el ejemplo. Entonces es importante que ustedes como padres se alimenten correctamente, den ese ejemplo a los niños, y mi recomendación es siempre evitar la gran cantidad de alimentos procesados. Los niños, el paladar de los niños se forma, o sea, el gusto por tantos alimentos se forma desde muy temprana edad. Entonces, mientras más natural tratemos de enviar la lonchera de la alimentación en la casa, mucho mejor. Dejemos de lado todo lo que son alimentos procesados que son altos en azúcares, que lo único que le estamos dando es una gran cantidad de azúcares que el niño, el cuerpo no necesita y que muchas veces podemos estar causando daños irreversibles sin quererlo. Porque yo sé que como padres queremos lo mejor, pero nos dejamos llevar por el marketing. Y si necesitan algún tipo de información o aclarar más dudas, busquen asesoría nutricional, asesoría especializada, para que les pueda despejar las dudas que tengan. Porque así como buscamos ayuda en diferentes cosas, la alimentación también debe ser parte primordial y debe ser prioridad en nuestro hogar. Alimentar bien a nuestros niños para que sean adultos sanos. Qué importante esto, todo lo que nos acabas de decir, mi querida Gaby, porque realmente ese es el punto, papitos bien informados, con buena asesoría, niños que van a estar bien alimentados y van a tener buenos hábitos también como adultos. ¿Dónde te podemos encontrar, Gaby? Para todas las mamitas, papitos que vieron el programa de hoy y dijeron, wow, yo quiero que ella me atienda a mi niño. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, yo doy mi consulta en el Centro de Terapia Física Kinesio Vitality. Esto es en el Centro Comercial La Gran Manzana, kilómetro 4.5, de la Avenida Francisco de Orellana, en el local 102. Me pueden encontrar en mis redes sociales, Instagram, LF Nutrición, y en Facebook como Lourdes Fariño Nutrición y Estética. Tengo mis números de contacto ahí. Pueden agendar una cita y gustosa estaré para ayudarles. No, y se les recomiendo 100%. Aparte, entren a su perfil de Instagram. Tiene unas comidas riquísimas, tiene unas recomendaciones súper buenas, actualizadísimas la información. Por favor, entren a la página ahorita mismo. Ya les dio mi colega, pero se lo repito yo por si acaso. Es lourdes.g.farino@hotmail.com, el correo. En redes, en Instagram, como @lfnutricion, sin tilde. Y la pueden también contactar a sus teléfonos que ya nos los dio hace un momento. Si desean hacerme una consulta a mí también sobre este tema u otros más, o quieren responder preguntas que se han quedado ustedes pensando, pueden contactarme a mí también. Yo soy la licenciada Susy Corral Rivadeneira. Me pueden encontrar en mi Instagram como @nutricionistasusycorral. Pueden buscarme en mis redes Twitter, Facebook y a mi celular 099-8398-160. Siempre estamos a las órdenes para poderlos ayudar, para resolver sus dudas, para despejar este y otros temas que ustedes tengan pendientes. Así que bueno, esta es la parte que siempre digo, la más triste del programa, cuando nos toca despedirnos en realidad. Así que quiero que por favor, si les gustó, nos comenten, si tienen dudas, también nos pregunten. Siempre estamos respondiendo todas sus dudas. No se olviden de ver el reprise hoy día a las 7 de la noche en el canal 42 de La Católica. Esto es Viva Mejor, su médico en casa. Nos vemos aquí pronto. Chao. Thank you.